¿Están listos? ¿Están listos? Hola, hola, Vic Players. Yo soy Vico de Vic Players y el día de hoy vamos a grabar una nueva aventura en el patio trasero de mi casa. Pero primero les quiero mostrar un poco de la decoración que pusimos de Halloween. Miren, aquí tenemos una lucita muy bonita. Acá hay un esqueleto. Aquí tiene una calabaza como que la va a partir y le va a encajar unos. Una arma. Son como clavos, ¿no? Mira, porque aquí ya tiene uno encajado. Sí, son clavos. Son clavos. Y aquí la va a encajar otro, la brujita. Bueno, aquí tenemos otra calavera que se quieren salir así. Es como que se quieren salir de... Ah, como las de las catacumbas, ¿no? Como sí, como calavera saliéndose de su tumba. Mira, aquí tenemos... ¡Ah, oh, pero tantito morado! ¿A quién se parece? ¡Oh, my God! Esta dragoncita moradita se parece a Malo Descendiente. Sí, por eso lo compramos, porque se parecía. Tú eres fan de Mal. Y seguramente Mal también es fan de este canal. Seguro que sí. ¿Qué más, Vico? ¿Por qué canas? Si vieron mi video de plantando mi arbolito. Pero pues aquí yo en mi casita tengo mi arbolito. Ajá, aquí pusimos un fresno. Que no pase la reforestación. Es importante la reforestación. Allá por acá arriba tiene unas naranjitas. Ah, es que acá están las naranjas. Pues así se ve de bonito el arbolito. De arriba para abajo. Ajá. Muy bonito. De arriba para abajo y de abajo para abajo. Es que son como parpadeantes. Esta es naranja y esta es morada. Ay, este es mi favorito. La verdad. Mire, lo ponemos casi siempre todos los años, ¿verdad, mami? Este es el segundo año, porque el año pasado lo compré. Se ponchó de arriba y de un ladito, pero afortunadamente el papá de Vico lo arregló, le puse por ahí unos cinchos, miren, ahí están los cinchos. La verdad es que sí está muy bonito, yo creo que este es el inflable más bonito. Ponte un lado para que vean los Vico Players el tamaño, está grande Vico Players, miren. Sí está grande este. ¿Qué más? Y les voy a mostrar lo más terrorífico de mi casa. Se recibe este payaso. Y Vico Players, este payaso tenía una risa muy macabra, malévola, pero ya se le acabó la batería. Mi porque... papá me espantó como 5 veces con esta cosa. Las 5 veces me hizo llorar. Aquí te estoy exponiendo, papá, así que hola. Y acá tenemos las manitas de una bruja que están como queriendo salir. Está saliendo el alma de una bruja. El árbol tiene el espíritu. El árbol tiene el espíritu de una bruja. Es un árbol de aguacate. Por aquí tenemos un proyector. Miren, tiene arañitas. Y aquí proyecta unas arañas. Se ven bien padres. Sí. ¿Ustedes creían que esta familia iba a ser muy aburrida? Pues no, mis Vico Players. Adentro de mi casa hay más. Esto todavía no se acaba. Vamos. Síganme. Vengan, que están bienvenidos a mi casita. Nos reciben muchas velas. Nos reciben esta planta. Y venga, ¿qué les muestro? Están unas calabazas que no se ve porque estamos en la oscuridad. Sí, pero miren, aquí tengo mi mascota. Saluda, Pantra. Pantra es una araña, pero no se alcanza a ver bien porque estamos a oscuras para la ambientación de este video. Say hi, Pantra. Hi. Es una araña. Está bonita, Pantra, la verdad. Muy bonita, Pantra. Aquí la luz bien, muy macabra. Sí, muy de los peces. Muy terrorífica. Oye, Vico, ¿y qué más sigue? ¿Qué hay allá? Por aquí alcanzamos a ver algo, Vico Players. ¡Que comience la aventura! El día de hoy. Hola. Vamos a acampar en el patio de mi casa. Miren, y pues así, o sea, les digo, aquí la decoración no se acaba. Y en mi casita de campo tiene unas calabacitas, unas luces.
estaba que pensábamos ponerlos en el jardín, pero dije, no, se va a ver más estético aquí en la casita de acampar. Ok. Oye, Vico, tú platícales a los Vico Players qué vamos a hacer. Pues vamos a contar historias de terror. Vamos a calentar malvaviscos. Vamos a asar malvaviscos. Aquí papá nos hizo el favor de prestarnos su asador, su tesoro más preciado, que es este asador. Ya llegaron nuestros acompañantes. ¿Qué están haciendo aquí, chicos? ¿Ya vamos a la audiencia? ¿Qué están haciendo aquí? Ustedes ya estaban encerrados. ¿Qué trajiste, papá? ¿Qué trajiste? Un sleeping bag. Un sleeping bag. Ahí verde las hojas, alumno. Hasta no, para un ladito. No. Chicos, ustedes ya váyanse a dormir. Ya los habíamos encerrado. Bueno, Vico Players, pues ya acomodamos todo en la casa de campaña de Vico. Ya estuvo ella organizando ahí sus almohadas, su sleeping bag, su cobija. Y ahorita vamos a cenar. ¿Qué vas a cenar, Vico? Platícanos. Pues voy a tomar un juguito. Ajá. Y voy a cenar unas tostaditas. Aquí le llaman espadas. Es una tortilla quemadita, quesito y carne. Ok. Trae unas servilletas. Que miren, están bien bonitas. Vienen de los personajes de Mickey Mouse. Son el Pato Donald, Daisy y Minnie. Bueno, entonces vamos a cenar y ya ahorita nos metemos a la casita de campaña o vamos a hacer bombones, a ver qué. Y contar historias de terror. Bueno, vamos a cenar y ahorita continuamos. Adiós. Bueno, Vico Players, ya terminamos de cenar y como pueden ver, alguien se quiso meter. Está muy acomodadita. La Chanelita. ¡Ey! ¡Lala! Es el gusanito. ¡Ey! Digo, ¿qué vamos a hacer? Malvavisco. Bueno, vamos a hacer un sándwich, pero de algodón de azúcar. Bueno, vamos a armar el la brocheta de bombones. ¿Te ayudas algo? Sí. Sí, mira, ármalos. Papá, ¿nos puedes prender la luz, por favor? Gracias. Entonces, aquí está. Bombones, galletas y chocolate. ¿Qué le pusiste, Vico? Ay, pero hubieras puesto más. Hubieras puesto varios. A ver, ¿te ayudo? Es que se calienta la cosa esta. Chicos, recuerden que no pueden hacer esto en casa a menos que estén con sus papás, un adulto que los pueda apoyar. Vengan, Vico, porque les voy a enseñar cómo voy a preparar mi malvavisco. A ver, ¿cómo le vas a hacer, Vico? Secamos sus galletas. Ajá. A la buena hora. Bien, así estando en la brocha, le vamos a poner chocolate. A ver, ¿qué vas a hacer? Y se ve bueno eso. Enséñanos cómo que sale. Sabe a waffles. A los waffles, ¿crees? Que tú me preparas. A waffles, no inventes. Te prometo que sabe a waffles. Bueno, vamos a esperar a que se sigan cocinando y procederemos a entrar a nuestra guarida, casa de campaña. Bueno, Vico Players, vamos a entrar a la casita del terror. ¿Están listos? No. ¿Están listos? Pásame mi máscara. No. Sí. Ay, es que papá tiene una máscara horrorosa, ¿no, papá? Porque a Victoria le va a dar miedo. Oigan, esta es un cráneo, una calavera que me compré hace poquito. No manchen, está bien, padrísima. Bueno, ¿quién empieza con las historias? Ah, pues la Chane. A ver, Chane, cuéntanos tu historia de terror. ¡Wow! Bueno, Vico Players. Vico Players, ¿vieron la película de la bruja de Blair? Porque así empieza. Yo les voy a contar una historia muy tenebrosa. ¿Están listos? No.
Ya hacía el año de 1942 en una universidad muy prestigiada en Estados Unidos. Había un científico, también era físico y matemático. Era un hombre muy inteligente. Era un hombre de 38 años, de nombre Henry Cavill. Y pues el profesor Henry Cavill estaba obsesionado con los viajes en el tiempo, Vico Players. Y pasaba horas y horas estudiando sobre el tema. Lo que el profesor Cavill quería era construir una máquina del tiempo. ¿Y qué creen? Sí la pudo construir. El profesor Cavill todo el tiempo estaba estudiando y trabajando, estudiando y trabajando. No tenía amigos, no tenía familia y era un hombre muy reservado. Pero tenía un compañero profesor que también era muy, muy inteligente. Era como su amigo, pero no tan su amigo, porque el profesor Cavill era su compañero de trabajo. Pero a ese profesor, que se llamaba Thomas Alva Edison, entonces este profesor Thomas sabía que Cavill quería construir una máquina del tiempo, pero siempre pensaba que estaba loco. Hasta que un día el profesor Cavill empezó a llegar tarde a sus clases, llegaba todo desvelado, todo flaco. El profesor Thomas pues empezó a llamarle la atención, ¿verdad? Que Cavill cada vez se veía más deteriorado, pero un día Cavill dejó de ir a la universidad y dejó el trabajo. Y como no le hablaba a nadie, nadie se dio cuenta que el pobre hombre ya no iba a la escuela. Cavill construyó la máquina del tiempo y Cavill empezó a viajar. Y primero viajó a la era de los vikingos, visitó a los vikingos y luego visitó a los griegos. Hizo anotaciones de todo lo que encontraba y veía. Pero Cavill estaba cada vez más obsesionado con viajar a tiempo muy atrás. Quería ir al inicio de la civilización y al inicio del mundo. Estaba obsesionado, quería saber cómo se había creado el mundo. Entonces, durante un año estuvo haciendo anotaciones y anotaciones y ajustes a su máquina del tiempo. Y el profesor Thomas le preguntaba: oye, Cavill, ¿qué es lo que estás haciendo que cada vez estás más ausente? Y Cavill solo decía: estoy haciendo descubrimientos y estoy haciendo descubrimientos, pero nunca le decía de qué se trataba. Entonces Thomas empezó a seguirlo y empezó a espiarlo, y se dio cuenta cómo cuando Cavill se metía a su máquina desaparecía, pero no decía nada porque sabía que el gobierno le quitaría a Cavill su máquina. Hasta que un día Cavill ya no se presentó a la universidad. Entonces Thomas fue a buscarlo a su casa y no encontró nada. Entonces Thomas tuvo que allanar la casa de Cavill, ¿verdad? Allanar quiere decir meterse sin permiso a un lugar. Y vio que en un cuaderno Cavill tenía anotado todos sus descubrimientos y sus viajes. Y su última anotación era, decía: llegué a un lugar que está en penumbras. Aquí no sale la luz del sol. Todo está oscuro. Solo escucho llantos, llantos de perros. No sé si son perros o no sé si son lobos. Solo sé que esos ruidos me paralizan, me erizan la piel. Y Thomas se quedó preocupado porque sabía que Cavill estaba atrapado en un lugar oscuro y en penumbra. Entonces todos los días iba a ver si Cavill ya había regresado. ¿Y qué creen? Cavill regresó. Regresó muy flaco. Estaba desnutrido, con unas ojeras marcadas, parecía un cadáver. Entonces Thomas se metió a la casa y dijo: amigo, ¿qué te pasa? Y Cavill estaba en shock y le decía: Thomas, los perros, Thomas, los perros me persiguen, Thomas, los perros vinieron, Thomas, los perros. Y Thomas no entendía. Thomas decía: no, Cavill, estamos solos. Esa noche Thomas se fue a su casa y al día siguiente Cavill tampoco se presentó a trabajar y Thomas regresó a su casa. ¿Pero qué creen? En el suelo había sangre y no estaba la máquina del tiempo y tampoco estaba Cavill. En la libreta de Cavill decía: los perros llegaron, perros vinieron tras de mí, me persiguen y no me van a dejar en paz hasta que yo me haya ido. Se fue con mamá Coco. Thomas dedujo que esos perros de los que hablaba Cavill habían entrado y se habían llevado a Cavill. Y Thomas escondió ese libro, ese cuaderno de anotaciones, para proteger a ese amigo. Esa es mi historia. Eran los lobos malditos que estaban en el inicio de toda creación, cuando no había nada. ¿Sigo yo? Sí. Pasa la puerta.
Esta es una historia que pasó hace muchos años y empieza cuando muere el tío de Pantro. Muere el tío de Pantro, que se llamaba Leono. Muere Leono y le avisan a Pantro, le dicen: te ha dejado una caja fuerte y esta llave. Entonces él abrió la caja fuerte con su llave y encontró un libro que se llamaba La Llamada del Kraken. Y en la portada de ese libro tenía la figura de un pulpo. Entonces Pantro empezó a leer ese libro y se trataba de un ritual donde mucha gente mala quería invocar y revivir a ese monstruo llamado Kraken. Entonces Pantro no le quedó más remedio que ir a buscar de qué se trataba todo esto. Y un día se fue en un barco en busca del Kraken. Cuando iba en el océano navegando, él escuchaba en su cabeza voces. Y esas voces eran del pulpo y le decían: Pantro, ven. Cuando de repente un remolino hundió su barco y lo llevó al fondo del mar, a una dimensión alterna. Y pudo ver una estatua gigante de un pulpo con cuerpo humanoide y alas de dragón. Entonces el pulpo empezó a moverse. Cobró vida. ¿Qué pasó? Pues se comió a Pantro. Dejó un mensaje a todas las personas que lo querían revivir a través de los sueños. Les decía que lo dejaran dormir 5 años más y que él iba a volver a acabar con el mundo. ¿Y cuántos años van? 4. ¿Cuántos? 4. Oh my god. 4 años. Bueno, Vico Players, con estas historias se termina el video. Esperen. Pero no voy a terminar el video sin los saluditos del día de hoy. Un saludito a mi compañerito Diego. Adiós, Diego. Ahora sí, recuerden suscribirse y dejar su like. Adiós.